feliz comienzo de semana. Acá estamos siendo las 20:01, arrancando un nuevo programa. Ay, ¿se vendrá la lluvia? ¿No se vendrá la lluvia? No, supuestamente a las 19. Ya llevamos una horita sin agua. Bueno, esperemos que no pase nada, nada mayores y sean unas poquitas gotitas. Que nos equivoquemos, ¿viste? Que los medios dicen, se viene la lluvia. No, no, por favor, por favor. Bueno, tenemos un programa súper cargado. Vamos a estar presentando, atención, en minutos, la canción central de la Fiesta Nacional del Sol, que estamos palpitando el mes de la Fiesta Nacional del Sol. Arranca el 31 de octubre. No se olviden, va a contar, van a ser tres noches, 31, el 1 y el 2 de noviembre. Bueno, vamos a estar presentando la canción central de la mano de Ana Paula Dupont y... ¿qué le pasa, señor? ¿Me está hablando a mí? Ah, y Emi Sánchez, los intérpretes Somos Energía, me encanta. En minutos, acá va a sonar a full en el velódromo Tres Noches, el tema que van a escuchar en minutos. Después, obviamente, toda la información con Nair Jaimen, periodista de AME Noticias. Después vamos a estar hablando por teléfono, porque no pudimos, por un tema de agenda del diputado, no puede venir al piso. Vamos a estar hablando con Gualberto Allende por el tema... Sigue la polémica del veto del presidente a la ley de financiamiento a las universidades. Y para cerrar, ya acá en piso también va a estar Jessica, Gabriela y Ayelen, que son las creadoras de este evento que se llama... No me la pusieron, ¿cómo se llama el evento? Exposer, estoy como Susana que putea la producción. Bueno, no quiero, muy bien. Bueno, vamos, el número de producción 264587-3438 es el canal de contacto. Y también tenemos un número fijo 422-4722. Ese lo tenés que tener en la heladera, ahí, Tuki, para llamar todos los días acá que los escuchamos, a los televidentes. Me encanta hablar con la gente. A ver, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo? Con la lluvia. Con la lluvia, ayer arrancó tardecito. Bueno, vamos con los PNT, familia Montserrat, Dulces Profecía. Mirá estas mermeladas y los dulces que están apareciendo en pantalla, espectaculares. Los bocaditos de membrillo rubio de la profecía son todo lo que está bien. Carbohidratos de rápida absorción, fáciles de digerir y llenos de energía, prácticos para llevar a todos lados. Acércate por cualquiera de nuestros locales en Santa Lucía y en Capital y contactalos al WhatsApp 12-4459-221 y te lo enviamos a cualquier parte del país. Perfecto. Inmobiliaria Ginestar Avelín. Muy bien, querés alquilar o vender, escanea el código QR que aparece en pantalla y tenés la información de los mejores clientes asegurados de la mano de nuestros amigos Inmobiliaria Ginestar Avelín. Perfecto. Rapidito me voy con la familia. ¿Con la familia? Graciani, sí señores. Generación Distribuciones Graciani. Prepara tu mate con la variedad de sabores de Verde Flor y deja que la alegría del otoño llene tus días. Si sos almacenero, podés conseguir todos los productos Verde Flor en Generación Distribuciones. Pedí tu preventista o escanea el código QR al 12458-44532 y los puedes buscar en Instagram como generación.distribuciones. Generación es una empresa de Graciani SRL. Y atención, chicos, ¿se viene quién? ¿Quién viene, Cato, el miércoles? ¡Mamma mía! El musical que la está rompiendo. ¿Cómo? Sí, Florencia Peña con un elencazo, un suceso nacional, como dice ahí el video. Llega este miércoles 9 de octubre y va a estar largo y tendido acá en San Juan para disfrutarla del 9 al 13 de octubre. Así que puedes acercarte por cualquiera de las boleterías del Teatro Bicentenario y si no, si sos de esos que sacan por internet online, ingresá a www.tuentrada.com. Pero viste que estamos hasta el viernes, ¿hay programa? Claro, el viernes no tenemos programa, yo ya hice plan, así que si había programa, me iba, te digo. No sé, mandaba a Gallego. Yo te digo, si a mí el viernes me decían hay programa, yo no sé, yo no salía. Yo ya armé plancito.
Así que bueno, va a estar el jueves, les cuento. Yo no vengo el jueves tampoco porque me hace tengo otro trabajo. Va a venir nuestro amigo, que lo quiero, que ya le doy la bienvenida al programa con las manos abiertas. El Gallego va a estar acá. Sí, sí, sí. Ole, ole, va a estar Gallego el jueves acompañándolos a ustedes. Yo no estoy. Y Nair, vos venís. Sí. Porque cuando Nair desaparece cuando yo no vengo, porque me ama a mí. La conexión es conmigo. Nair, yo estaba la otra vez, porque yo chusmeo el programa, esté donde esté, siempre estoy viendo. Digo, Janis, Nair no está en el piso. No, es que no vino porque no venía. No, pero sí tenía que venir. No, la amamos a Nair. Bueno, vamos, viene Gallego. Me encanta, Gallego conduciendo es lo más. Así que lo van a disfrutar muchísimo también. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Nair Jaime, periodista de Dame Noticias. No se olviden de ingresar a www.damenoticias.com y pueden ahí leer de todo, Argentina, San Juan, etc. Bueno, Nair, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, todo bien. Bien, ¿va a venir usted? ¿Viene el jueves? Sí, está confirmado, está chequeado, perfecto. Bueno, Nair, vamos con la primera noticia, ¿qué le parece? Bueno, el gremio UDAP rechazó la propuesta del gobierno provincial. Oh. Ellos solicitaban un aumento que sea mayor, es decir, que supere la inflación del 4%, por lo que buscan un monto de 30.000 pesos. Perfecto. Pero bueno, no se llega todavía al acuerdo. Bien, se busca elevar el monto de 25.000 pesos a llevarlo a 30.000. A 30.000. Perfecto. Hay que esperar qué va a pasar. Sí. En la próxima negociación, el martes 8 de octubre. Mañana va a ser, la van a presentar en mesa de negociación. Perfecto. Vamos con la segunda noticia del día, Nair. Bien. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por lluvias que afectará a diferentes zonas de San Juan. Ay, Dios mío. Sí. Esperemos que no afecte tanto, no. La verdad. Los sectores que más afectados van a estar son Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Uyum y Sonda. Atención, la gente que vive en esos departamentos, chicos, sí, atención. Son los sectores más vulnerables. Perfecto. Podemos decir. Vamos con la próxima noticia. Marcelo Rego aseguró que los auspiciantes de la Fiesta del Sol van a costear a los artistas. Bien. Esto quiere decir que los patrocinadores son los que les van a pagar, no el Estado. El Estado Bien. Solamente aportará algunas cosas. Obviamente, ¿qué hacen la organización? Sí. Dijo, serán los patrocinadores, o sea, los patrocinadores son los auspiciantes, claro, los sponsors, los para sponsors. Aquellos que no saben. Van a costear, van a cubrir los costos de todos los artistas, dijo claro. Rego, el gobernador, no el Estado. Sí, porque así al ser nacionales, todos creen que el Estado de acá va. Muy bien. Vamos con la próxima noticia, Nair. Cristina Kirchner ya se lanzó como candidata a presidir el PJ. Esto es una bomba atomic. Algunos que decían Cristina, no Cristina. Cristina está más viva que nunca. Ella dijo que hay que enderezar lo que se torció. Ah, mira. Está propuesta. Ahora, yo te digo, yo voy a decir algo polémico. Cristina habla y deja a todos en silencio. Es una cosa de loco. No puede ser que sea la única inteligente sí. ahí de los justicialistas nacionales, en serio lo digo. No es la única que tiene luces, es impresionante, mira lo que dijo. Dijo, ¿me pueden poner, subime el título, tal vez vote en el control? ¿Viste que dice? Ahí dice, hay que enderezar lo que se torció. Son declaraciones fijas. Bueno, Cristina vuelve, se terminaron los rumores de Quintela. Quintela sí. está como ahí. Él sigue. Se cree Quintela que le va a ganar a Cristina. Es una cosa de locos. Bueno, vamos a ver qué pasa en este capítulo del PJ Nacional. ¿Quién va a quedar? Sí. ¿Quién va a ser el presidente del PJ Nacional? Esto es una bomba. Las elecciones son en el mes de noviembre. Sí. Y hay poco tiempo para presentar las listas. Cierran ahora en octubre. No hay mucho tiempo. Así que vamos a ver qué pasa. Si gana Quintela, la pulseada o Cristina. Sí. ¿Y lo de Uñac? ¿Quedó en la quedó nada? En el se olvidaron. Décimo. Se olvidó, o sea, no. No se nombró más. Capaz que sea candidato a vice, Sergio Uñac, sí, seguro. Bueno, vamos, nos vamos a la primer tanda o directamente me voy a la parte de música. No, acá me dicen, vamos con la música.
Perfecto, nos vamos a la primer tanda. No están los chicos preparados, pónganse de acuerdo. Estoy como Susana ayer, que el piso se ponga de acuerdo con el control. Me voy a una tanda, señores, y ya venimos. Somos un pueblo orgulloso de sus raíces. Somos una tierra bendecida por el sol. Somos fuego y agua, arte y cultura. Una antorcha encendida, proyectada hacia el futuro. Somos energía. Fiesta Nacional del Sol 2024. San Juan Gobierno. Te invitamos a descubrir Los Azules. Liderado por un equipo con amplia experiencia en minería que conoce la cordillera. Entre 2.000 y 2.500 sanjuaninos trabajarán en la construcción de este proyecto, que será un orgullo para Calingasta, San Juan y Argentina. Los Azules, portal de desarrollo en San Juan. Chimbas se viste de rosa. Luchamos juntos contra el cáncer de mama. Maratón, 8 kilómetros. Caminata, 3 kilómetros. Sábado 19 de octubre, 10 horas. Largada desde la Avenida Costanera. Llegada a la Plaza Departamental. Inscripción gratuita. Para consultas e informes, acércate por el área de deportes de la Municipalidad de Chimbas o descarga el formulario digital en maratón8k.municipiodechimbas.gov.ar o en las redes sociales de la Municipalidad. Nos unimos para promover la sensibilización y concientización sobre la importancia de la detección de esta enfermedad que afecta tanto a mujeres como a hombres. Municipalidad de Chimbas. Daniela Rodríguez, intendenta. En Expreso Frontera tenemos un mundo de posibilidades para vos. Desde cargas generales, encomiendas, mudanzas, almacenamiento y distribución. Además, contamos con servicio diario desde Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Chepes. Para más información, www.expresofrontera.com.ar. Expreso Frontera, un transporte sanjuanino al servicio de San Juan. Te presentamos el estreno de la semana en Play Cinema. Guasón 2, Folia Du. En cartelera, Deep Web, Show Mortal, El Jockey, Transformer 1, No Hables con Extraños, Beetlejuice 2, Romper el Círculo, Mi Villano Favorito 4. Viví tu experiencia Play Cinema en Patio Alvear Shopping. Continuamos con el programa. Por primera vez le vamos a dar la bienvenida. Me encanta. Por primera vez la televisión de San Juan. A partir de mañana ya empiezan, por supuesto. Ella se hacía la exclusiva. No, pero por primera vez están con nosotros. Vamos a disfrutar de esta canción, de la canción central de la Fiesta Nacional del Sol. La que van a escuchar y va a sonar en las tres noches en el velódromo. Bienvenidos Paula Dupont y Emi Sánchez, los intérpretes de Somos Energía, la canción central de la Fiesta Nacional del Sol. Tierra, aire, fuego y agua, brilla el nuevo sol. Un latido de esperanza, somos chispas de amor. Somos uno en todo, fuerza, movimiento, energía y acción. Luz que brilla en este cielo nuevo, renacemos con vos. Somos energía, somos energía. Somos energía de amor. Somos energía de amor.
espectacular. Bueno, chicos, bienvenido. ¿Cómo andan, Paula y Emi? Hola. ¿Cómo va, Lila? Lila. Bueno, cuéntenme un poco de qué es. Esto es un acústico, lo que acabamos de escuchar. Completamente. Ahí sí. Una interpretación del momento. Surgió un ratito antes esta idea de hacerlo un poquito más como... No veníamos con banda ni con nada grande. Fue como, che, y si hacemos algo distinto, probamos presentar la canción tocándola como un poquito más sentido, digamos. Muy bien, me encantó. Así además, bueno, se siente de otra manera. Sí, es bonito, ¿viste? Se disfruta otra vez. Se complementa mejor, digamos. Tiene una letra muy bonita también. Muy linda. Bueno, ¿me pueden contar un poco la cocina de esta canción? ¿Se puede? Te toca esa parte. Bueno, me toca esa parte. Yo te miro así. Bueno, la verdad que un honor toda la parte de producción de la canción. Está Lucio Flores en la parte de dirección musical. Hay todo un equipo, ¿no? En la composición, en la interpretación. La verdad que nosotros muy, muy agradecidos de poder formar parte y ponerle voz a este tema. ¿Es la primera vez que le ponen voz a un tema de la Fiesta Nacional del Sol? Yo sí. Sí. A mí me tocó el año pasado, la fiesta pasada, pero no lo pude grabar. Ah. Solamente se presentó en vivo, yo participé de eso cantando, pero después al momento de grabarla grabó alguien más. Y bueno, y esta vez, bueno, nos llamó Lucio, parte de la producción, y nos ofrecieron, bueno, formar parte de esta canción. Así que, bueno. No, hermosa, además. Que es re bonito como el hecho de poder transmitir, ¿no? Como ya la letra estaba, la composición ya estaba armada, pero el hecho de poder transmitir, creo que tiene como mucha identidad sanjuanina y poder ser parte de esto es un honor. Hermoso. Además, bueno, voy a leer, esto dice la canción, todos somos parte de un todo. Exacto. Sí, así es. Una única energía universal que mueve el mundo y que cuando está impulsada por el amor tiene el poder de proyectar un futuro mejor. Me encanta. Es hermoso, es muy San Juan. O sea, es como muy unión. Me encantó. Bueno, y esto lo repasemos un poco. Van a ser, o sea, se va a escuchar en las tres noches en el velódromo. Esto es parte del show central, ¿no? El show central. Esto es parte del show central. Los tres días, exactamente. Perfecto. Bueno, chicos, me encantó. Después vamos, se quedan, no se me vayan. ¡Ah! Bueno. No se vayan porque los queremos disfrutar. Estábamos hablando de hacer un tributo a Chayanne también. Ya que nos pusieron el micrófono acá, capaz que tiramos ahora algo ahí. Ahora tú. Claro. Si están de acuerdo, puede ser que sí, se divirtió ¿cuál un poquito. ¿Cuál es el torero? ¿Cuál es ¿qué canciones hay de Chayanne? El torero y bueno, otro tema. Hay un montón. Vamos a ver qué armamos miles en un ratito. Bueno, Emi, para contame. Y bueno, Pau, yo a vos te conozco, tenemos amigos en común. Sé que hace mucho te dedicas a la música, pero vos es la primera vez que te veo. Es verdad, es la primera vez. Mira, fíjate que he venido muchas veces aquí al canal con distintos programas, pero vos no me has invitado nunca, así no, que estoy un poco enojado. Es que yo con no llevo agenda, llevo la producción. Producción. Yo tengo una banda hace mucho tiempo que se llama Vía 66. Y ¿cómo? Bueno, Vía 66. Vía 66. Es un bandón, bueno, me dicen de acá del control. Es que acá nos quieren, eso pasa. Así que, bueno, y digamos que de ahí salen un montón de ramas artísticas donde conozco mucha gente, Lucio, Pablo Barbera, bueno, Luciano Gutiérrez, Juan Carlos Rubio, y eso me conecta un poco con toda esta gente que realmente es grosa. Y bueno, y aquí de canto. Y aquí ahora estoy acá. Exactamente, ahí caí. Muy bien, ¿cuántos son los de la banda? Cuatro somos. Cuatro, ¿vos tocás la guitarra? La guitarra y canto. Y canta. Hago el intento de todo, pero bueno. Muy bien, muy bien. Ahí. ¿Es rock? Sí. Rock, bien. Me encantó. Y Ani, y Paulita, ¿vos? Y yo estoy con mi proyecto solista, tengo también una banda de boleros que se llama La Sociedad del Bolero, que hace poco presentamos en el municipal un show. Así que bueno, y ahora grabando mi disco, como ahí metiéndome en ese proceso, también en lo de Lucio, ahí lo conocí. Bien. Y bueno. Se viene presentación de disco entonces. Pronto. Sí. ¿Pero vos querés presentarlo antes de fin de año? No, el año que viene. Viste que tranqui, el tiempo está como cortito, como que ya es fin de año. Ah, sí, sí, sí. Así ustedes, chicos, me olvidé de preguntarles esto. ¿Van a estar arriba del escenario esas tres noches? Exactamente. Perfecto. ¿Y la idea es como abrir el show con la canción o al final? Eso chusmenme. Al final. Al final. Ah, bien. Cierra, esta canción cierra. O sea, cierra. Te tiramos el spoiler que claro, tendríamos que haber tirado. No sé si nos dejaban es que de directo. Este programa, no sé si se podía bueno decir eso, pero ya está. No. Son cosas que pasan en el programa de Lila Cosma. Esto en general, pero nosotros sacamos la info. Somos... Sí, sí, está medio realizado, medio real el tema acá, sí, está bueno. Sí. O sea que al cierre del espectáculo se cambia. Exactamente. Sí, porque una banda... Sí. Va a ser un espectáculo
hermoso, hermoso y grande, digamos. Están muchos ensayando. Artistas en escena. Ahora arrancamos con los ensayos, comenzamos. Justamente. Perfecto. Así que, bueno, va a haber banda en vivo y todo. Sí. Re bien, o sea que van a vivir unos días re lindos, re chicos. Re lindos, de mucho aprendizaje, de compartir con otros artistas sanjuaninos, que hay mucho arte y grandes artistas acá, así que... Me encantó. Capaz. Bueno, quédense para hacer el mismo tema. Vamos a hacer un remix. Somos energía. Vamos a hacer el mismo. Y sí, hay que... Somos energía. Es que se les tiene que quedar pegado. Yo siempre digo que para mí es una canción para poner en la mañana, tipo cuando te levantás y te vas al trabajo. Está es bueno. Cortita y tiene mucha identidad sanjuanina y tiene mucho power. Me encantó. Así que es por ahí. Me encantó. Bueno, a ustedes les digo, no se olviden, por favor, de llamar al 422... no me lo sé. 422-4722. Llamame, hablamos y te ganas dos entraditas para el cine. Para el Play Cinema. ¿Qué hay en la cartelera? Ay, qué lindo. Bien, Adrianita, ¿cómo estás? ¿De qué departamento me llamás, tesoro? No es Adriana, es Adriano, me parece. Hola, ¿quién habla? Adriana. Ay, Adriana, es que escuché una voz recién de un... ¿Qué? Acá hablan. Ay, Adriana, ¿de qué departamento? Hola, me... ¿cómo estás? Bien, tesoro, ¿de qué departamento? Rivadavia. Rivadavia, muy bien, estamos con la fiesta del sol a full. Rivadavia, muy bien. Escúchame, Adriana, ¿y sos de ir a la fiesta del sol? No te escucho bien. No, digo que si has ido a la fiesta del sol en otras oportunidades, en otras ediciones. No, nunca he ido a la fiesta del sol, porque hay que tener plata. Ah, bueno, si querés te podemos gestionar unas entradas después. Ah, buenísimo, sí, nunca he ido. Adriana, bájame la tele si puede ser, mi amor. Bueno. Gracias. Y Adri, dale, ¿con quién vivís en la casa? ¿Marido? ¿Estás casada? No, no, sola y tranquila con mi hija. Muy bien, ¿qué edad tiene tu hija? 19. Adri, ¿viste que todas las chicas que llaman acá al programa están solas? ¿Te has dado cuenta? No sé si nos está siguiendo los llamados. Sí, sí, sí. Todo el mundo. ¿Y por qué será que están solas las mujeres? Es que estamos mejor, más liberales somos. Claro, avante la libertad, carajo. Claro, no hay compromiso, ¿viste? Como que está roto eso. No, no, no. No. Pero te das sí. El gusto de salir con alguien, de decir, che, le acepto el café al vecino, no sé. Sí, sí, si paga él, perfecto. Está bien, sí. ¿Te ha pasado así, Adri, de sentarte en un lugar y que el tipo no pagara o que te dijera, dame la mitad? No, no. Bueno, bien. No, no, nunca. Bueno, nunca. Yo te puedo presentar a mi productor, nunca. ¿Usted está solo o está con alguien? ¿Cómo? No sabe. Adri, Adri, ¿vos sí querés? Lo conozco. ¡Ay, Kikila! ¡Bueno, yo me, chicos! ¡Para! ¡Yo me voy! Sí, lo conozco. Es muy picarón, ¿no? Déjalo nomás ahí, que ¡no! produzca. Adri, pará, que me acomodo esta peli, no la esperaba. Yo, escucha, vos conocés a Javier, uno de los productores del programa. Sí, sí, sí. No, es lindo el muchacho todo, pero es muy gavilán, es gavilán, no, no. No, yo me muero. Adri, escuchá, tenés que ir a tomar un coffee. Sí. Un vino, Javier. Clavás un gin, algo, una cosa más fuerte. Un aperol, loco, no un café. Escuchá, Adri, entonces lo conocés a Javier. ¿Vos sabés de quién hablamos? Sí, sí. Yo. Sí, sí, he ido varias veces a presenciar tu programa también. Adriana, ¿y quién será? Adriana, ¿me podés decir? El camarógrafo me gusta. El camarógrafo. ¡Ah, no! ¡No! ¡Pará! ¡Yo te digo! ¡Pará! No. Se va a armar la conga acá. ¡Pará! Adriana.
Adriana, mirá Javier, 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 te van a entrar, Javier, en cualquier momento. Escucha, ¿te gusta Cato o los otros chicos? Fernando, ¿quién te gusta? ¿Me ahí puede? Está, el que está escondido ahí abajo, atrás de la cámara. Mira, ¡ay, por favor, basta, chicos! Fer, ¿estás soltero con vos, él Fer? Hablé, con él hablé. ¿Con quién habló? Chicos, pero... Chicos, es un montón. Bueno, Adri, mi reina, te ganaste dos entradas para el cine, después coordinás con los chicos. Bueno, también al invitado que vas a tener, ¿cómo es? ¿A quién? ¿A quién voy al a tener? Peladito este, ahora no me va a salir. ¿A quién? Chica, Adriana vive acá en Telesol. ¿Quién es periodista, ¿El gallego? Sí, en Telesol. ¿Te gusta el gallego? El que baila flamenco. Por eso, ¿el gallego te gusta? El gallego no es amigo, el gallego, buena persona. Ah, Adriana. Una vez me hizo una entrevista cuando bailaba folclore. Perfecto, me encantó. Bueno, Adri, mirá, el gallego va a estar el jueves, así que nada, llamá y a ver si podés con el gallego ahí. ¿Cómo lo ves? Bueno, gracias Adri, coordiná con Gianni las entradas. Nos vamos a la tanda y ya venimos. Sos una genio, querida. Chao, mi reina, chao, chao. Seguí así con esa simpatía. Love you. Dale, tanda. Un beso. El juego responsable tiene que ser una experiencia agradable, divertida y sin riesgos. Antes de jugar, definí el tiempo y dinero que vas a dedicar, sabiendo que podés ganar o perder. Si vos o un conocido tiene problemas con el juego, nosotros podemos ayudar a través del 0800-999-1314. Divertirse con responsabilidad es parte del juego. Caja de Acción Social, San Juan Gobierno. Municipio. Fabiana Bayay, intendente. Por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. Verdades Vitis. Un amigo es con quien se puede no hacer nada y brindar por ello. Vitis, casa de bebidas, vinos, muchos vinos, champán, whiskies, destilados, licores y delicatessen. Si pensás pasarla bien, antes pasa por Vitis. Vitis. Ya concluimos el plan Fodere 2023. Reemplazamos 595 luminarias LED de calle y 61 luminarias de avenida. Y comenzamos con el plan Fodere 2024 con la instalación de 1007 nuevas luminarias LED viales y 319 luminarias de plaza destinadas a mejorar la infraestructura y seguridad en la ciudad. Ya alcanzamos el 80% de sustitución de las viejas lámparas de mercurio halogenado, generando un 40% menos de consumo energético, mejor iluminación y más seguridad para nuestros vecinos. Somos la ciudad de San Juan. Buena gente, buenas costumbres. Bueno, qué programa hoy, ¿no? Realmente maravilloso. Adriana, que me está viendo, le mandamos un beso porque ha armado un ruiderío acá. Acaba de llegar Gallego recién, vino de hacer un móvil y le digo, Galle,
Tenemos una televidente que le gusta, a quien le gustás. Así que el jueves espera tu llamado, Adri, ¿eh? Bueno, no se olviden de comunicarse el número de producción. Yo no puedo creer qué galanes que son todos ustedes. Mi equipo es muy lindo, realmente. Muy lindo. Bueno, las vamos a presentar. Me encanta. Vamos a hablar de este evento que es este próximo 12 de octubre. En la Expo del Ser. Bienvenida Gabriela Ruarte, creadora del evento, Jessica Pastén y Ayelen Trad. ¿Cómo andan las chicas? Hola, buenas noches. El trío dinámico, podríamos decir. Sí. Muy bien, esta Expo del Ser. ¿Ustedes son esa expo o no? Exactamente. Muy bien. Bueno, cuéntenle a la gente de qué se trata, dónde se va a llevar a cabo el evento. Bien. Bien, el evento va a ser el sábado 12 de octubre, desde las 13 horas hasta las 19 horas. Este es un evento bastante distinto. Es una, se llama Expo porque justamente se generan experiencias, bien, exposiciones, en base a las siguientes temáticas. Es un evento sustentable, buscamos promover un estilo de vida más ecológico. Es holístico, buscamos promover que haya una conciencia de nuestro ser y de nuestra alma, bien. Por eso hay terapias holísticas o terapias alternativas como propuesta. Y es un evento gratuito, pero también solidario. Porque como intercambio le vamos a pedir a la gente que lleve alguna donación, un alimento no perecedero o el Centro Ambiental Anchipurac, que es la sede, nos pide también plásticos duros o pilas. También para que ellos reciban un numerito, después va a haber sorteo. Bueno, re lindo, chicas. Sí. Entonces es el 12 de octubre ahí en el Centro Ambiental Anchipurac, que es una belleza. Es maravilloso. Es hermoso. Qué lugar que han elegido. Sí, hermoso. Sí, son sí, inteligentes. Sí. Es lejos, pero es la idea que vayan a pasar el día toda la familia también. ¿Qué día cae 12? Sábado. O sea que a partir de las 13, a partir de la 1 de las 13 horas pueden disfrutar del evento. Así exacto. Es. Es gratuito, chicos, así que es un buen plan para la familia, los chicos. ¿Pueden ir de cualquier edad? O... Sí, para toda la familia. Perfecto. Sí. ¿Y de qué se van a tratar las actividades? Bueno, tenemos el área de infancia, van a haber arteterapia, va a haber yoga para niños, va a haber música también en escenario, que va a estar Paulita Dupont también. Ah, usted también va a estar. Sí. Estamos todas, somos energía, chicas, conectadas. Sí, van a haber muchos artistas, la mayoría sanjuaninos. Uh-huh. Y también va a haber un espacio de emprendedores, todos con productos orgánicos, naturales, todos sanjuaninos también. Y un espacio donde se generen experiencias tanto en el auditorio como afuera, en la parte de biodanza. Van a hacer yoga, van a hacer tai chi, van a escuchar experiencias, disertaciones. La idea es que justamente la gente vaya y pruebe, y experimente. La idea es mostrar también, dar a conocer qué es esto holístico, ¿viste? Por ahí no se entiende. Sí. Exactamente. O sea, lo holístico incluye un montón de cosas. Uh-huh. Sí, ¿podemos dar los ejemplos de lo que incluye lo holístico? Sí. Por ejemplo, tamiana, kundalini, tarot. Va a haber reiki, biodescodificación, constelaciones. O sea, van a estar los terapeutas y la gente se va a poder acercar. Hay distintos centros que van a tener stand también y a ellos le van a ir contando, vamos a tener hasta osteópata, medicina ayurvédica, medicina china, porque lo que queríamos era mostrar como todo el abanico de posibilidades que hay, para que cada uno resuene con lo que cree que le hace bien o que le puede ayudar, porque todos somos distintos, ¿no? Lo que por ahí te funciona a vos, no me funciona a mí o a ella, por eso las propuestas son muchas. O sea que han invitado a toda la gente que se dedica a disciplinas holísticas. Exacto. Qué bueno. Me gusta la parte del tarot a mí. Yo soy fan de las cartas. Sí. Yo cuando consulto ahí, muy bien, ¿no? Sí. Escúchenme, chicas, ¿y cómo tienen? ¿Se pueden incorporar? O sea, ¿pueden, interesados, pueden sumarse al evento? La convocatoria. ¿O ya está cerrada? Okay. Sí, porque el lugar, nos adaptamos al lugar también para cuidarlo, entonces no queremos invadir con muchos stand, así que... Uh-huh. Miren qué lindo el video. Yanni, si lo podemos poner en pantalla, me parece divino. Hay área gastronómica también, de alimentos saludables. Este 12 de octubre a partir de las 13 a 19 horas. Sí. Miren qué lindo, está buenísimo el video. Holístico, sustentable, gratuito y solidario. Sí. Me encantó. ¿Qué es holístico? Si lo tienen que definir, ¿qué sería?
¿A qué hacen alusión? Es la integración del ser, la integración de nuestra alma. Nosotros no somos solamente un cuerpo, sino que aparte de mente, emociones, tenemos un espíritu. Es la integración de nuestra alma en todo lo que es cuando vamos a hacer un tratamiento hasta de salud. Hoy en día se está entendiendo que hay que trabajar no solo las emociones, no solo la parte mental, digamos, sino también conectar con nuestro ser, con nuestra alma. Eso es holístico. Buenísimo. ¿Hay alguna razón por la cual eligieron Anchipurac para llevarlo a cabo? Sí, es nuestro pilar sustentable también, así que ellos nos acompañan con eso, con las actividades que ellos van a hacer también, mostrar un poco el centro que la gran mayoría no lo conoce, que los juaninos mismos no los conocen, entonces aprovechamos también para que puedan asistir y conocerlos y ver toda la propuesta de conciencia ambiental, no solamente para los niños, que por ahí, bueno, hacemos hincapié en los niños, pero también para los adultos. No, la verdad que el lugar me parece espectacular, que es hermoso, Anchipurac. Que hayan elegido Anchipurac. En el área gastronómica hay, bueno, pueden ir a almorzar, por supuesto, y es toda alimentación saludable. Porque ¿van a haber food trucks? Tipo stands, en realidad. Claro, sí, bueno, sí, pero toda el área sí. Quizás no es un sector para sentarse a comer un plato elaborado, porque es todo más bien comida liviana, y bueno, y esto es saludable, por ahí alimentación, licuados, alimentación sin TAC. Bueno, re lindo plan, chicos, atención familia, este es sábado, que es fin de semana largo y por ahí no sabemos qué hacer. Tienen que ir a Anchipurac y entrada libre y gratuita, obviamente sí. Lleva un alimento no perecedero porque la idea es solidarizarse también. ¿Y a dónde va a parar toda esa comida? ¿Ya saben? A Merenderos de San Juan. Hay unos chicos que se dedican a repartir, así que ellos se van a encargar de después la repartición. Buenísimo. Bueno, ya saben, 12 de octubre en Anchipurac. La Expo del Ser. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Nos vamos rápidamente, lo vamos a presentar. Está por teléfono, le agradecemos el gesto de salir, de hacer esta comunicación telefónica. Bienvenido, Gualberto Allende, diputado nacional. ¿Cómo estás? De Unión por la Patria. Un placer saludarte, Gualberto. Ya lo vemos siguiendo quienes, viste, se van columnando. ¿Gualberto? Gualberto, ¿cómo estás? ¿Diputado? Estos son momentos hermosos en televisión. ¿Gualberto? 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 No, no me escucha. Bueno, ¿qué? Bueno, no se olviden de comunicarse, por favor, el número de WhatsApp 1244526438 y si no, el número fijo, podemos hacer otro llamadito, please, comuníquense al 422-4722. ¿La tengo a Sofi? Si me la tienen a lista la Sofi, puedo hablar con ella. Y si no, intentamos con el diputado. Gualberto, ¿me escuchás? Está como en estaba ahí. Se habrá cortado. Ay, Dios, qué difícil. Bueno, nos vamos a una tandita chiquita. Me avisan cuando esté Gualberto. Acá lo esperamos. Ya venimos. El juego responsable tiene que ser una experiencia agradable, divertida y sin riesgos. Antes de jugar, definí el tiempo y dinero que vas a dedicar, sabiendo que podés ganar o perder. Si vos o un conocido tiene problemas con el juego, nosotros podemos ayudar a través del 0800-999-1314. Divertirse con responsabilidad es parte del juego. Caja de Acción Social, San Juan Gobierno. Pocito Municipio. Fabiana Bayay, Intendente. Música.
presentar Sofi Colombo. ¿Cómo le va? Buenas noches, Lili. Le hemos tenido por videos, por videíta. Bueno, muy bien. Pero estuve de alguna manera. No, pero está muy bien cumpliendo, ¿viste?, con su trabajo. Sí, chicos, hay que laburar. Bueno, queda poco tiempo para playita, sol y moneda. Caipiroshka. Ay, qué hermoso. Chicos, me quiero ir. Ya está, me cansé de trabajar. Me voy a Camboriú el 26 de noviembre a coordinar el viaje de 15 de las niñas que cumplen 15. Bien. Estoy chocha porque no queda nada. Son muchísimas niñas, quedan tres lugares, tres nada más, así que nada más, nada más un que éxito. Tres. Y encima hay una promoción. Ay, no, no, no. No sé si lo dije la última vez que vine, pero hay una promoción que si te inscribís para los tres cupos que quedan o para viajes del año que viene, ya sea Disney o Camboriú, se llevan un parlante de regalo, un JBL carísimo, impresionante, carísimo, todo acá. Así que bueno, espectacular. Así que chicos, quedan tres lugares, te podés sumar al viaje de Camboriú que se van ahora el 20 y pico de noviembre. Así que metele, aprovechá esta promo que si te inscribís este año o para el año que viene, te regalan un parlante de JBL importado carísimo. Carísimo. Las oficinas están ubicadas en... En la calle Sarmiento, entre La Prida y Rivadavia, mano izquierda, atienden de lunes a viernes, mañana y tarde. Muy bien, Sofi, le agradezco la... Un placer, placer. La vemos muy bien. Yo estoy espléndida, chicos. Radiante, me encanta Colombo. Viene el miércoles. Creo que sí. ¿Cómo? Bueno, sí, chicos, estoy organizando. Duda, sí, no sé, estoy ahí organizando mi vida, Lina Cosma. Octubre se viene impresionante. Ah, muy bien. Dicen que es un mes de me olvidé de preguntarle a las chicas de Expo del Ser que octubre es un mes de cambios. De cambios, parece. Por la astrología y todas esas cosas que yo escuché. Espero que. Bueno, vamos a presentarlo. Comunicación telefónica. Bienvenido, diputado nacional, Gualberto Allende. ¿Cómo le va, Gualberto? ¿Gualberto? Sí. Gualberto, sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. Bueno, ¿me pueden bajar un poquito el retorno acá al piso? Diputado, la comunicación es para saber su postura con respecto al veto de Milei sobre la ley de financiamiento universitario. Sí, bueno, hoy en la mañana tuvimos una reunión con el rector y los decanos de las distintas facultades de la Universidad de San Juan y le manifestamos nuestro apoyo tal cual lo hicimos cuando se trató en la Cámara de Diputados el financiamiento para las universidades. Tanto diputado Chica como la diputada Aguones, tocamos varios temas, las dificultades que va a tener la universidad, que tiene actualmente la universidad para su funcionamiento, el sueldo y poder sostener las distintas actividades que tiene la universidad. Y también pudimos hablar y mostrar nuestra preocupación, que es compartida también con ellos, de acuerdo lo que establece el proyecto presentado de presupuesto para el año que viene, que ha enviado el Ejecutivo y comienza a tratarse mañana en las comisiones, ¿no? Va a ser en caso de sostener lo que está fijado del financiamiento para las universidades el año que viene, va a ser muy dañino y va a dificultar muchísimo el trabajo en las mismas, ¿no? Bien, le hago una consulta, diputado. Esta mañana en redes sociales, Tulio Del Bono, que fue secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, fue muy preciso y puso en sus redes sociales que quien audita las universidades es la Auditoría General de la Nación. Esto está previsto en la ley universitaria, en su artículo, y bueno, dio los números y demás. Sí. ¿Por qué el gobierno no querría auditar, si es así como dice Tulio? O sea, como dice la ley universitaria. Lo que pasa es que lo está utilizando el gobierno, lo viene utilizando como chicana, ¿no? La auditoría lo puede hacer perfectamente y no necesita la autorización de las universidades. Es como si el Tribunal de Cuentas de la provincia quiere auditar alguna de las cuentas, ya sea en un ministerio o en un municipio. Tiene toda la atribución y la potestad para poder hacerlo sin el consentimiento de las autoridades, ¿no? En este caso de las universidades la utiliza el gobierno como chicana, ¿no? Bien. Como chicana para dejar desprestigiar las autoridades de la
de cada una de las universidades, y después pretender equiparar, decir de que se tendría que transferir a las universidades de acuerdo a los alumnos que tiene, también es un despropósito, porque la Universidad Nacional de San Juan no se puede comparar con otra universidad que lo único que hace es formar profesionales. La Universidad Nacional de San Juan tiene muchísimas actividades, tiene investigaciones y demás que otras universidades no las tienen. Es decir que esto continúa un ataque desde el gobierno nacional hacia la educación en general, ¿no? Y me llamaban el sábado una emisora de Buenos Aires y me preguntaba que qué opinaba del proyecto que se había presentado sobre que el gobierno pretende transferir a las provincias, como en su momento lo hicieron en la década de 90, transferir la educación a la responsabilidad bajo la órbita de los gobiernos provinciales. La verdad que yo desconozco y me parece un despropósito ir generando este tipo de proyectos, porque una, que la Constitución no lo permite, y otro, que sería desastroso transferir a los municipios la responsabilidad del financiamiento a las universidades, ¿no? Bien. Diputado, ya que lo tengo en línea, le voy a consultar, porque hoy es un día también de noticias en lo que es el Partido Justicialista. Ya podríamos decir que Cristina Kirchner se lanzó como candidata a presidir el PJ Nacional. Sí, es lo que se ha estado comunicando en las redes, ¿no? Hay que esperar un poco todavía a ver qué termina de definir, pero es un poco lo que ha manifestado, que estaría dispuesta a presidir el partido. Es toda una novedad, porque días atrás no estaba previsto esa decisión de la vicepresidenta, ¿no? ¿Y se podría pensar como candidato a vice Sergio Uñac? Desconozco en eso, pero son posibilidades. Habrá que ver si ya toma la decisión ella de ser y comiencen a trabajar en el armado, porque hay que tener en cuenta que vencen las listas, creo que el 19 de octubre, es decir, que estamos muy cerquita, muy cerca del plazo de vencimiento para la presentación de las listas, y seguramente estarán trabajando en el armado, que este armado tiene que ser un armado nacional con una fuerte presencia, que es lo que queremos todos del interior del federalismo, ¿no? Muy bien. Gualberto, ¿te gusta más Cristina que Quintela? Yo no estaba de acuerdo desde un primer momento con Quintela, ¿no? Me parece, tengo respeto por él, ¿no? Pero me parece que la situación que vive el PJ a nivel nacional no es la figura que puede encolumnar detrás de él en una situación muy compleja y de tantas divisiones que existe actualmente, ¿no? No me parecía que era la figura que puede cumplir ese rol, ¿no? Muy bien. Bueno, diputado, le agradecemos la comunicación. Muy amable. No, por favor, a ustedes. Que anden bien. Luego. Buenas noches. Bueno, nos quedamos, cerramos, Sofi, con música. Vos sabés. Estás callada. ¿Cómo? No, que acá estoy, sigo. Estás calladita. Bueno, y sí. Sí, muy bien. Escúchame, Sofi, vos sabés que hemos presentado por primera vez el tema de las tres noches finales de la Fiesta Nacional del Sol. No he visto Somos nada. Energía. Somos energía. Acá lo vamos a tener. La vamos a presentar. Cerramos el programa. Me despido con Paula Dupont y Emi Sánchez, los intérpretes de Somos Energía, la canción central de la Fiesta Nacional del Sol. Somos energía de amor. Somos energía de amor.
Somos energía de amor. Somos energía. Somos energía. Somos un latido. Somos esperanza. Somos energía. Recorrido de 4 años, la Municipalidad de Santa Lucía ha demostrado que la unión y el compromiso son la clave para superar desafíos. Nunca perdimos de vista nuestro compromiso con el desarrollo de Santa Lucía. Nuestra renovada plaza principal se convirtió en el corazón de la comunidad. Priorizamos la educación y el bienestar de nuestros niños. También promovimos el deporte y la salud. Nuestras calles se transformaron con obras públicas que mejoraron la